de mi tesis, lo que quería decir es un poco la necesidad en un momento de pasar de un régimen político de guerra abierta a un régimen político pacificado, pero en el que es necesario mantener, y en este sentido creo que el juego de pelota mantiene una especie de ritual fundacional en la que esa guerra constantemente se pone en juego, evidentemente de una manera simbólica, de una manera que no tiene una relación real, ¿no? con la violencia. Plaza de Aldudes, que pone, juega noblemente, la plaza siempre es juez, es decir, todos esos cuerpos que se colocan alrededor para ver precisamente cómo estás luchando y cómo estás jugando. El control social de la lucha en la plaza, ya no la lucha guerrera, en la que no hay reglas, se coloca unas reglas y se... O sea, que el espacio necesario para una cultura democrática, entre paréntesis, una cultura de todos, etcétera, etcétera, pues necesita de una transformación también simbólica, ¿no? Un cambio fundamental, yo creo, en el espíritu agónico y de ir con tu pelotari y de ir con tu equipo, ¿no? Porque cuando empieza la apuesta a convertirse en una apuesta múltiple, ¿eh? Una apuesta en la que tú puedes apostar por uno al principio, pero luego por otro, pero luego las ascripciones identitarias y de bando ya se pierden bastante. Entonces parece que la apuesta es uno de los elementos que consigue que haya la pelota culta, la idea de la pelota como de que discrimina sobre lo que es el buen juego y el mal juego, etcétera, etcétera. La Revolución Francesa, la modernidad, etcétera, plantea una idea que no tiene nada que ver con la comunidad, con la lucha de grupos, sino con la lucha, o sea, con la lucha de un individuo que prevalece o que es ya una figura, ¿no? Quería plantear un poco esos dos cambios, la aparición de la pelota, la aparición del cambio que se da de estas estructuras agónicas, estas estructuras de conflicto que se mantiene en la base de lo que es la pelota, porque todavía empiezan 0-0 todos los pelotaris cada vez que juegan un partido, evidentemente, pero que ha cambiado claramente en relación a lo que es el espectáculo del siglo XIX, que es los lugares de lo del Betty High, ¿no? Estas tres apuntes, que serían la aparición del individuo, la aparición de las apuestas múltiples y el desplazamiento del frontón de los núcleos urbanos, que ya no es un lugar político, es decir, ya no es un lugar que genera polis, sino que es un lugar que genera cultura, que genera otras cosas, espectáculo, etcétera, etcétera. Históricamente podemos encontrar una referencia, yo creo, fundamental, el siglo XVI, el primer tratado del juego de la pelota de Antonio Scaino, que se publica en Venecia. Antonio Scaino ya define de qué juego se está tratando, define sus características, define que el sacador se ubica al fondo de la plaza, al fondo de la línea que delimita el espacio del campo, y el objetivo es alcanzar la línea del campo contrario. Recopilando un poco la historia del tenis moderno, se remonta a los mismos orígenes que nuestro juego de la pelota. Esta modalidad sigue viva en Europa, sigue viva en Holanda, en Italia. Hay algunos que han conseguido transformarla y hacerla contemporánea, y otros que siguen intentando mantener la modalidad del brazalete. La primera imagen que vemos en blanco y negro, el brazalete, la fabricación del brazalete de madera, etcétera. En nuestro territorio, en vez de utilizar las pelotas llenas de aire, se utilizaban pelotas muy pesadas, de 400, entre 200 y 400 gramos, que hablaba Aita Larramendi, refiriéndose a que era una tragedia ver cómo los pelotaris se destrozaban las manos, y lo cual ha derivado en que las protecciones de esas manos es ahora, en ese momento, el germen de todas las herramientas que hoy conocemos. Y aquí un poco un esquema histórico, ¿no? Remontándonos al siglo XVI al juego en los pilotasoros, al juego donde no había una relación con la arquitectura, al juego en la calle, al juego en la muralla, los trinquetes, no hemos hablado, pero los espacios cerrados donde se jugaba a corto, court pom y long pom, es decir, el juego a largo y el juego en corto, la incorporación de la pared de rebote.
primero podrían ser los edificios, luego ya la pared de rebote propiamente dicha, que ya se puede remontar al siglo XVIII, ahí está un poco equivocado. Y luego la incorporación de las gradas desmontables, también en Italia se construían gradas desmontables, también en Francia, en Alemania. Y luego ya la grada fija, ¿no? El siglo XIX ya el espectáculo ya es necesario, se encierra en un edificio. Y esto es un poco el germen de lo que va a ser mi investigación, la tesis doctoral, que son los grados de implantación del juego de la pelota y sus transformaciones urbanas. ¿Cuántos elementos son necesarios y cuántos elementos transforman el juego, ¿no? El juego en los pilotasoros sería el grado cero, no precisa ningún elemento arquitectónico, es decir, la línea de fondo y las líneas laterales, podemos hacer rayas, podemos hacer quinces, podemos hacer juegos y seguir jugando. Cuando aparece extramuros o aparece en la calle sería grado 1, es decir, el espacio está ahí, se sitúa ahí, pero no es preciso para la consecución del juego. El grado 2 sería cuando ya un elemento interviene en el juego y eso es propio de nuestro territorio, es decir, ya las paredes de rebote, estas paredes de iglesia que podemos ver, por ejemplo, en Arrayós, en Alto, donde ya en la trasera de la iglesia se utiliza como pared de rebote, y el grado 3, donde aparece ya un elemento propio, es decir, la pared de rebote, no la pared como frontis, sino como un elemento que hace que continúe el bote, ya estamos hablando de que la pelota ya tiene caucho, ya permite el bote, y el juego se hace más continuo, más rápido, más espectacular, ¿no? El grado 4 sería cuando la incorporación de la pared izquierda invade lo que originalmente podía ser una pared de rebote. Habrá que analizar cada caso, pero hay intervenciones de este tipo. Y el grado 5 ya es nuestro frontón, es decir, el elemento ya exento, todos los elementos, el suelo, el frontis y la pared izquierda. Ha habido una confluencia y una congruencia en el estilo del grupo, que yo creo que es lo que ha sido determinante para mantener unidad de criterio y unidad de acción. Porque ha habido unidad de personas. Eran los tres pilares que a mí me resultaba interesante hablar aquí. Unidad de personas de diferente formación, edad, intereses profesionales, compromisos sociales, por así decirlo. Unidad de criterio en el sentido de aunarnos en el concepto de qué entendemos por salvar el Betija y qué entendemos por restaurar y no regenerar, como nos dijeron últimamente en el Ayuntamiento, y unidad de acciones, qué es lo que podemos hacer, porque no van solo con diletantismos ideológicos, sino simplemente hay que hacer acciones. Y también las habéis visto en lo que se ha visto ahí. Es decir, desde pegatinas, concursos de carteles, firmas en la calle, asistir absolutamente a todo el que nos llamaba, sea de la Junta de Distrito, del Partido Político, de la Asociación Juvenil. Entonces, hay propuestas, hay una propuesta que lógicamente nosotros apoyaríamos, que es aquella que salvaguarda, que siendo propiedad pública, tenga una gestión, al menos parcialmente, también pública, como sería el caso de una Federación Internacional Nacional. Por supuesto, el proyecto lo apoyaría también el Consejo Superior de Deportes. El resto de la gestión de un espacio de eventos donde lo cultural, lo artístico, lo social, lo polideportivo, porque claro, aquí se puede jugar todos los deportes de sala olímpicos, incluido el futbolito y incluido el balonmano, es decir, una pista de 40x20 y te cabe todo, aquí puede jugar Nadal y puede venir la NBA y jugar un partido de exhibición. Es decir, ese potencial lo tiene. En medio de Madrid también. Esos cuatro conceptos, por lo tanto, y finalmente lo que es la declaración de la UNESCO, son uso social ciudadano, uso deportivo, uso cultural y uso de frontón específicamente como tal, es la filosofía que se tiene, se mantiene y parece ser que es la más extensiva. Y desde ahí es desde donde reclamamos nosotros la solidaridad y la comprensión del resto del mundo. No es el frontón de Madrid, que también es un frontón en Madrid. Y entonces con conciencia de Pelotazale podemos pensar, que esa es nuestra ilusión, que esto se pueda recuperar y que se pueda ver ahí todas las modalidades clásicas nuestras, por supuesto, remonte, cesta, pala, si se logra revitalizar, y todas las especialidades nuestras. Pero sin cerrarnos a
que por el hecho de ser, con los estereotipos que hemos funcionado, frontón largo, cerrado, de tal, esto es para herramienta. Y solo para herramienta. Y nada más. Y el resto del día, que el que quiera que lo alquile. Ese concepto consideramos que es totalmente obsoleto y no se va. Bueno.